¿Qué tal? Muy buenas noches a la gente que comienza a conectarse a esta transmisión a través de la página de Info Saltillo. Comentarles, nos encontramos en unas bodegas que están ubicadas justamente aquí sobre el Boulevard Vitolesio Robles, esto a la altura de Canacintra, bueno, donde se registra este fuerte incendio, el cual ya consumió con una gran parte de material el cual se encontraba aquí a las afueras de estas bodegas, como le comento, principalmente por los materiales que se están consumiendo es cartón y plástico, que es lo que resguardan aquí en estas bodegas. Ya afortunadamente pues se encuentran aquí elementos del cuerpo de bomberos, quienes, bueno, pues ya están sofocando las llamas, como usted lo puede ver aquí en las imágenes. Están haciendo el enfriamiento del lugar debido a que, bueno, se consumieron algunos de los cables que se encuentran en la parte de arriba. Ya unas líneas fueron pues achicharradas, por lo que, bueno, pues ya también se encuentran aquí tanto elementos de la Comisión Federal de Electricidad, quienes, bueno, ellos están con las líneas de energía eléctrica. Como le comento, esto es en unas bodegas ubicadas justamente a la altura del Boulevard Vitolesio Robles, casi frente a Canacintra, que, bueno, pues se registra este incendio. Hasta el momento pues no se saben las causas que originó el fuego, sin embargo, bueno, pues ya se encuentran aquí para elementos de bomberos. Quienes ya se encuentran sofocando las llamas, las cuales aún, pues usted las puede ver, continúan. Sin embargo, ya no de la misma magnitud de la que se encontraban hace algunos minutos que llegamos. Afortunadamente, y a la rápida intervención por parte de los bomberos, pues fue que el fuego no se pudo extender y, bueno, que comenzara dentro de las bodegas. Afortunadamente únicamente se prendió el material que se encuentra a las afueras. Como le comento, esto gracias a la rápida intervención de los cuerpos de bomberos, quienes, bueno, pues ya están sofocando este siniestro. Para la gente que se conecta a esta transmisión, les comento, nos encontramos sobre el Boulevard Vitolesio Robles, en unas bodegas que están ubicadas aquí frente a Canacintra, bueno, donde se registra este fuerte incendio, el cual está consumiendo plástico y cartón, estos materiales que se encontraban afuera de una bodega.
Afortunadamente, y gracias a la rápida intervención de los bomberos, pues bueno, ya el fuego no se pudo extender más hacia adentro de las bodegas. Sin embargo, bueno, pues ya se encuentran aquí los bomberos terminando de sofocar este siniestro, como usted lo puede ver en las imágenes. Están terminando de sofocar las últimas llamas que quedan, ya que hace unos momentos, pues bueno, sí se encontraban un poco más grandes, que llegaron a consumir los cables que se encuentran arriba. Hasta el momento es todo con la información. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo estaré viendo en la próxima transmisión y le deseo que tenga una excelente noche.